participante. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene cuatro clases con la duración de una hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. En esta teleclase se presentará una síntesis analítica sobre la nueva constitución en dos partes. Una primera, sobre el contexto histórico que conduce a la Asamblea Constituyente y a la redacción de la nueva Constitución, y una segunda, sobre las características esenciales de la nueva constitución. Me llamo Raúl Prada Alcoresa, he sido constituyente y me han invitado a dar una disertación para ustedes sobre la constitución política del Estado. Voy a tratar de abarcar varias temporalidades de la constitución política del Estado, pero además voy a tratar de concentrarme también en la estructura de la constitución y también en los modelos de la constitución política del Estado, en los problemas de la aplicación de la constitución y obviamente en lo que implica la constitución desde el punto de vista de la ruptura con el Estado, nación y Estado moderno. Para una correcta comprensión del nuevo texto constitucional se debe tomar en cuenta el contexto histórico de las luchas sociales que le precedieron. Los movimientos sociales se han articulado en dos tendencias: las luchas anticoloniales y las luchas de reivindicación. Ambas confluyen y se encuentran en el año 2003. El contexto, el contexto es muy importante porque no podríamos entender la Constitución sin entender la propia historia que nos ha llevado a la Asamblea Constituyente. Creo que el, la etapa más importante, más decisiva, eh, ha sido la del 2000 al 2005, es la etapa donde se han desatado los movimientos sociales que han terminado de definir el nuevo mapa político. El, eh, han habido eh, varios, múltiples movimientos sociales que han empezado... En, con la Guerra del Agua en abril del 2000, eh, estos movimientos sociales se han venido gestando, obviamente, en la, eh, en la historia mediana, en la memoria mediana y en la historia larga. En la memoria larga, podemos decir, bueno, hay desplazamientos que han abarcado desde el siglo XVIII, desde los levantamientos indígenas contra la colonia han conformado una estructura de la rebelión de larga duración y podemos decir también que han, se han construido estructuras de larga duración de una rebelión que tiene características más republicanas, más eh, nacionales, populares, que se han venido desatando sobre todo desde la guerrilla de la independencia y han reaparecido a lo largo de la historia. Pero concretamente podemos decir que eh, la... Los procesos de los, de los movimientos sociales han articulado dos tendencias fundamentales históricas, una que tiene que ver con las luchas anticoloniales y otra que tiene que ver con la lucha por la recuperación de los recursos naturales, por las reivindicaciones de los trabajadores y por las reivindicaciones sociales. Ambos proyectos se terminan de encontrar en octubre del 2003, eso es lo más interesante. Es decir, dos agendas políticas, dos agendas históricas, dos agendas de lucha que no se encontraron a lo largo de la historia boliviana, que tenían su propio cronograma, terminan de encontrarse en octubre del 2003. Esa es la razón de la profundidad de lo que podemos llamar el alcance de la Guerra del Gas en octubre del 2003. Y esa es la profundidad y el alcance de, de las consignas eh, que logran sintetizar todas estas trayectorias. La consigna de la nacionalización de los hidrocarburos que responde básicamente a un proyecto de carácter social, popular y nacional. Y la consigna de la Asamblea Constituyente que tiene que ver fundamentalmente con... Eh, el proyecto anticolonial es fundamentalmente un proyecto anticolonial de reconstitución. entonces, ambas consignas son propuestas precisamente por el levantamiento, de la rebelión, la semi-insurrección de la ciudad del alto, que articula también a varios movimientos, a varias regiones y, eh, lo, y a varias organizaciones. pero lo interesante de octubre de 2003 es que lanza la consigna eh, abierta de la convocatoria de la asamblea constituyente es decir en ese sentido la asamblea constituyente fue una autoconvocatoria de las organizaciones sociales y por otra parte plantea la nacionalización de los hidrocarburos como tarea primordial de, eh, de los bolivianos pero también de eh, la asamblea constituyente y del gobierno eh, del gobierno que iba a emerger de las luchas sociales entonces este es uno de los contextos más interesantes es, y es un contexto que hay que evaluarlo, digamos, en todo su alcance y en toda su magnitud. ¿De qué manera podríamos nosotros evaluar todo el alcance y toda la magnitud de, este, de estas luchas sociales? Estas luchas sociales que van a ser básicamente luchas que nos van a permitir... Eh, interpretar la propia constitución. No se puede hacer una lectura de la constitución eh, sin el contexto histórico, no se puede interpretar la constitución sin las luchas sociales que se han desatado en el 2000 y han, y han atravesado seis años de luchas hasta el 2005. Entonces, eh, en los primeros códigos, los primeros secretos para la interpretación de la Constitución son estos movimientos sociales. Y, obvio, y voy a referirme rápidamente, digamos, a estos a estas movimientos sociales, a las características de los movimientos sociales, a una descripción de estos movimientos sociales. Estos movimientos sociales, bueno, eh, tienen que ver con movimientos que tienen en, en lo fundamental características autogestionarias. Por ejemplo, el movimiento eh, por la. Eh, defensa del agua y la vida, es un movimiento que se va gestando con anticipación, sobre todo a partir de una serie de rechazos, resistencias frente a todo el proceso neoliberal de privatización de los recursos naturales y de las empresas públicas. Pero estas resistencias no lograron... A atravesar la resistencia, los límites de la resistencia, no lograron convertirse en un proyecto de ofensiva política y en un proyecto político como tal, como ocurre con la guerra del agua. La guerra del agua es muy importante, ya que significó un basta al proceso de privatización y una primera victoria popular frente al gobierno neoliberal. A partir de este proceso reivindicativo se puso al descubierto una profunda crisis del sistema político, económico y social del Estado colonial. Y la guerra del agua lo que hace fundamentalmente es eh, lograr eh, aglutinar, acumular el conjunto de fuerzas y de resistencias y en un determinado momento, después de la relocalización en Comibol y por lo tanto la privatización de los recursos mineralógicos, después de la privatización de los hidrocarburos y por lo tanto la descuartización de YPFB, lo que hacen eh, los, eh, los cochabambinos, el pueblo cochabambino y sus organizaciones, es decir, basta, aquí no se eh, privatiza el agua. Entonces, yo creo que el proceso de privatización toca un límite y ese límite obviamente va a ser fundamentalmente el tema del agua. Es un recurso vital para la vida, para la reproducción de la vida, además en una ciudad donde hay escasez del agua. Entonces, eh, eh, con la ley del agua, con la propuesta de ley del agua, con la propuesta de la transferencia de la propiedad el agua a una concesionaria transnacional, se llega a un límite, se toca el límite y hay una reacción por parte de un conjunto de organizaciones múltiples. En principio, sobre todo en el año 1999, hay una reacción de aquellos sectores que tienen que ver con ONGs y con medioambientalistas que obviamente reaccionan contra esa... Actitud que pretende fundamentalmente privatizar todo el agua, pero estamos hablando del agua de los ríos, del agua de las lluvias, del agua de los pozos, del agua potable, y obviamente eh, eh, incorporar, subsumir el agua, el consumo del agua, a un proceso muy fuerte de mercantilización y de ganancia para las transnacionales. Y eso no lo iba a permitir el pueblo cochabambino. Después, el, 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 el gran articulador de este proceso va a ser precisamente. Eh, 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 van a ser precisamente los fabriles que van a lograr la articulación de distintas organizaciones, se van a hacer cargo precisamente de la respuesta eh, contundente a esta intención de privatizar el agua. El, esto es bien interesante porque fíjense cómo se ha ido gestando este proceso, cómo se ha ido articulando, cómo las organizaciones empiezan a articularse con organizaciones como las ONGs, pero también cómo las organizaciones sociales hacen carne, hacen el análisis, hacen reflexión, hacen una convocatoria a distintas eh, organizaciones sociales, hacen el análisis, es decir, se socializa, digamos, una reflexión colectiva sobre el tema del agua, hacen cabildos y asambleas y Cochabamba está completamente movilizada. Entonces ahí parte, digamos, el, el, este proceso de movilización social. Y ustedes conocen ya cómo ha terminado, es decir, ha terminado con la primera victoria popular, con la primera victoria social frente al gobierno neoliberal, pero también frente a las transnacionales. Esa victoria fue contundente y ha permitido empezar un ciclo de movilizaciones que van a encaminarse a una ofensiva social popular, que van a poner en evidencia la crisis múltiple, del Estado, la crisis del modelo neoliberal, la crisis del modelo eh, económico, la crisis del modelo político, la crisis del Estado colonial, la crisis de representación, la crisis de la clase política que va a ser completamente interpelada y obviamente la crisis de legitimidad de las clases dominantes. Las luchas en torno a la tierra aglutinaron la protesta indígena originario campesina y significaron una interpelación al estado boliviano en su conjunto entonces fíjense esta crisis múltiple estalla y qué es lo que viene después lo que viene después es impresionante porque después viene el, el famoso bloqueo indígena campesina de septiembre del 2000 que tiene características precisamente de los que he llamado eh, vinculadas a las estructuras de la rebelión de larga duración de las luchas anticoloniales. Es un levantamiento indígena contra el proceso de privatización por el tema de la tierra, en contra de una ley sobre la tierra, en contra del INRA y, eh, y además, obviamente, también haciéndose cargo de las otras reivindicaciones de los movimientos que habían antes les habían antecedido. Eh, este bloqueo es interesante porque lo que hace básicamente es establecer. Un, un conjunto de alianzas de ayllus y de comunidades y que logran ocupar el territorio si logran hacerse cargo al territorio militarmente vencen al ejército porque controlan y sitian a cuatro ciudades el alto la ciudad de la paz cochabamba y santa cruz y logran inmovilizar al propio ejército el propio ejército no puede desbloquear es un bloqueo constante y permanente eh, Está movilizada toda la sociedad, toda la comunidad, todas las familias están movilizadas. Hay una discusión y hay una interpelación muy fuerte al Estado boliviano y a la nación boliviana desde la perspectiva de la nación y los pueblos indígenas originarios. Fíjense cómo, digamos, cada uno de estos movimientos tiene sus propias características, sus propias temporalidades y su propio proyecto político. Entonces, es, yo diría que todo este contexto es un contexto diverso, variado. Que está mostrándonos la complejidad de la formación social boliviana, pero también nos está mostrando la complejidad de la potencia social y la complejidad del conjunto de reivindicaciones inherentes, digamos, a esta complejidad de la formación social boliviana y, por lo tanto, del pueblo, del pueblo, de naciones indígenas originarias, pero también del de, eh, pueblo en el sentido eh, popular, de las urbes. Entonces hay una concatenación, un conjunto de alianzas que se dan de facto. Y después de esto, bueno, hay un conjunto a lo largo de los seis años de luchas sociales. No se olviden que son seis años constantes, permanentes de luchas sociales. Es una guerra constante del pueblo movilizado contra los modelos que habían sido implantados no solamente desde 1985, sino desde la colonia. Las elecciones del 2002 significaron una victoria política que abriría las puertas del cambio en nuestro país. Entonces, fíjense este conjunto de, eh, de, de, de hechos que caracterizan una sociedad permanentemente movilizada. Pero eh, vamos a dar solamente los hitos más importantes. Obviamente, después de esto se, vienen, eh, eh, se viene octubre del 2003, de lo que les estaba hablando. Pero antes. No se olviden que gracias a los acontecimientos anteriores ocurren las elecciones del 2002. Eh, estas elecciones del 2002 van a marcar, van a mostrarnos una diferencia, un desplazamiento importante. Antes eh, el pueblo no votaba por el pueblo, el indígena no votaba por el indígena, votaban por los doctorcitos. Estos dos movimientos rompen las estructuras simbólicas, las estructuras psicológicas de dependencia y por lo tanto se liberan. Eh, se liberan los sujetos sociales y abren la posibilidad de que el pueblo vote por el pueblo, el indígena vote por el indígena, y, este, y se da un gran salto. El MAS da un gran salto electoral y logra una, un segundo puesto importante en, las, en los resultados electorales de 2002. Pero eso, esos resultados electorales no se explican en los movimientos sociales. Por otra parte, llegamos al 2003 y el 2003 estalla eh, la guerra del gas. Y se estalla la guerra del gas. Obviamente eh, no me voy a re referir a, a, a los hechos de manera detallada, porque esto es mucho más complejo. Las reivindicaciones sociales también cuestionaban la legitimidad impositiva, pero es interesante cómo se van articulando, por ejemplo, un movimiento en defensa del de pueblo alteño contra eh, los impuestos que iba a que, que proponía el alcalde de aquel entonces. El, el, el impuesto del Maya, el mayapaya. ¿no? Estos impuestos eh, estaban atentando contra la economía alteña y hay una reacción precisamente contra estos impuestos que tienen características neoliberales porque hay la apropiación del ahorro popular. Los muertos de Ilabaya, Sorata y Guarisata y el contexto represivo general conducen a la unidad de la rebelión rural y urbana. Pero por otra parte, no se olviden que hay una masacre en Ilabaya, en Sorata, en Guarizata, y esa masacre eh, va a levantar a las comunidades eh, campesinas, a las organizaciones campesinas, y esta masacre eh, va precisamente a levantar a los sindicatos, a, las, a la confederación campesina, y eh, eh, van, a, eh, van a precisamente reaccionar contra... Eh, esta represión del gobierno. Y cuando ocurre esto, eh, en base a otros hechos anteriores que no estoy mencionando, pero estoy mencionando quizás los más importantes, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se van a articular los movimientos campesinos con un movimiento urbano. Lo mismo que ocurre en Cochabamba. En Cochabamba se articula el movimiento campesino y el movimiento... Eh, urbano, el movimiento rural y el movimiento urbano. En, en, en la ciudad del Alto se articulan otra vez los dos movimientos y logran otra vez una victoria política importante. Y esta victoria política importante se va a mostrar básicamente en los alcances de lo que ha ocurrido. La renuncia de Sánchez de Lozada, el desmoronamiento del gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada, el desmoronamiento de toda la clase política y obviamente se entra a otra situación, una situación eh, de transición y de emergencia constitucional con las dos famosas sustituciones constitucionales. Fíjense este contexto tan interesante y tan inquietante que está precisamente preparando el terreno subjetivo de la Asamblea Constituyente. Preceden al proceso de la Asamblea Constituyente dos sustituciones constitucionales el ascenso de Carlos Mesa como presidente y la renuncia del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados de entonces a la sucesión constitucional. Bueno, yo me voy a referir muy rápidamente a las a los dos eh, sustituciones constitucionales. Eh, Carlos Mesa tiene la gran oportunidad de cumplir precisamente con la agenda de octubre, pero no la cumple. Eh, y, y obviamente hay una reacción, otra vez popular, y termina obviamente con su renuncia. Y después eh, una movilización, la movilización de mayo y junio del 2005, que es la Segunda Guerra del Gas, moviliza a otros sectores también que se van incorporando al proceso. Sectores que habían sido de alguna manera eh, alejados, sobre todo a partir de 1985. Los sectores obreros, los sectores mineros, eh, los sectores cooperativistas mineros se van incorporando poco a poco en el proceso a lo largo del 2003 para adelante. Y estos sectores van a jugar un papel importante en el 2005. Eh, son los cooperativistas mineros que van a coadyuvar a la toma de La Paz de Oruro y Potosí después de Sucre. Y en Sucre hay una movilización importantísima que nos va a llevar fundamentalmente a la última, a las últimas renuncias del que era el, el presidente del Congreso y el que el presidente de la Cámara. Eh, y estas renuncias van a habilitar una nueva sustitución constitucional. El 2005 se hace realidad el primer gobierno indígena en nuestro país. Fíjense, todos estos movimientos preparan precisamente las condiciones para las elecciones del eh, el 2005. En esas elecciones se ganan, se ganan eh, contundentemente por amplia mayoría, por mayoría absoluta. Entonces, todo este proceso nos ha conducido definitivamente al primer gobierno indígena de América, al primer gobierno indígena que va a comenzar el proceso constituyente. Y el proceso constituyente es fundamentalmente el proceso que nos va a permitir la descolonización, abrir el curso a la descolonización y a la fundación de la Segunda República, es decir, a la fundación del Estado plurinacional, comunitario y autónomo. Hemos concluido la primera parte de este telecurso y vamos a ir a un corte para retomar después lo que hemos venido tratando. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígenas originarias campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Ahora tenemos que concentrarnos sobre todo en la Constitución. La anterior parte era el contexto de la Constitución es un contexto histórico que nos va a permitir la interpretación de la Constitución. Al estudiar la Constitución política del Estado, podemos hacerlo desde una perspectiva clásica, descriptiva o a partir de sus componentes esenciales. ¿Cómo podemos abordar precisamente la Constitución después de lo que hemos dicho? Hay dos maneras de abordarla, una desde la perspectiva clásica que divide la Constitución entre la parte declarativa, es ideológico-política la constitución, y la parte orgánica, la constitución que es la parte de la estructura y organización del Estado. Puede ser, pero también podemos pensar en las distintas partes componentes de la constitución, como hemos tratado de hacer los constituyentes, que tienen que ver obviamente con la visión de país, el modelo de Estado. Eh, sistema de gobierno, principios y valores, derechos, deberes y garantías. Eh, por otra parte, eh, eh, ya entrando a la parte de la organización del Estado, la organización eh, funcional del Estado, la organización territorial del Estado, la organización económica del Estado. Y después la última parte tiene que ver básicamente con lo que se llama las reformas constitucionales y disposiciones transitorias. Otra manera de ver. La perspectiva analítica de análisis de la Constitución es la más importante, ya que nos permite ver tres modelos: el modelo de Estado plurinacional comunitario, el modelo territorial del pluralismo autonómico y el modelo de economía plural. Pero también hay otra manera de ver que es muy importante: es la más importante, creo, porque es la analítica, la que dice. ¿Cuáles son los modelos que están en la Constitución? Yo concibo que hay tres modelos importantes en la Constitución. Un modelo de Estado que es plurinacional, comunitario, y un modelo eh, territorial, que es el pluralismo autonómico. Y el tercer modelo es el modelo económico que es bien complejo, es un modelo que tiene las siguientes características, es un modelo de economía plural, que reconoce lo que somos. Pero que apunta a un horizonte social y comunitario. Apunta a una economía social y comunitaria. En este bloque, distinguido teleparticipante, los conceptos EGEF son los siguientes: el papel que la Constitución le asigna al Estado en el periodo de transición, la reconquista del pueblo sobre el Estado boliviano y los destinos del país, el concepto de economía plural, lo social y comunitario. La vertiente anticolonial y la vertiente anticapitalista y el paso hacia un modelo postsocialista. El modelo económico-ecológico. El vivir bien y su significado. Lo plurinacional, el Estado comunitario. En la transición le da un papel fundamental al Estado como articulador de las formas de organización económica, como interventor. En la economía, como promotor de la industrialización de los recursos naturales y obviamente del modelo productivo. Pero en este caso ya no es un Estado propietario. El pueblo boliviano es el propietario, el Estado es un mero administrador de los recursos del pueblo boliviano. Eso ha cambiado y eso es, tiene consecuencias importantísimas. Como por ejemplo, ¿qué? Eh, la consulta. Para explotar los recursos naturales tiene que consultar el Estado del pueblo boliviano. Pero ahí no termina la cosa, es decir, no termina con el horizonte social y comunitario. No termina con describir eh, que partimos de una economía plural que comprende la economía estatal, la economía privada, la economía comunitaria y la com economía social cooperativa. No apunta solamente en la discusión de lo que entendemos que es social y comunitario. Lo social y comunitario es muy importante porque fue una discusión de la Comisión Técnico-Jurídica de los Constituyentes. Es social porque estamos recogiendo todas las trayectorias sociales anticapitalistas, pero también es comunitaria, en el sentido que entendemos nosotros, recuperando las comunidades ancestrales. Esto es muy importante, por eso no puede ser social comunitaria, es social y comunitaria, porque estamos precisamente percibiendo esto desde la perspectiva pluralista. Pero esa discusión no la vamos a tocar ahora ni la vamos a profundizar. Esta discusión. Hay que, eh, de alguna manera, hay que asumirla a partir precisamente de la profundización de dos vertientes: una vertiente anticapitalista y una vertiente anticolonial. La vertiente anticapitalista apunta a una perspectiva social anticapitalista que algunos reconocen como socialista. Eso está en discusión. Puede decir, inclusive, possocialista desde mi punto de vista y otros plantean que la vertiente anticolonial es fundamentalmente comunitaria por el proyecto de reconstitución. Entonces las dos se articulan, pero ahí no termina el modelo económico, el modelo económico va mucho más lejos, el modelo económico es un modelo ecológico. El modelo económico en la Constitución establece muy claramente que las condicionantes y las finalidades del modelo económico tienen que ver con... La biodiversidad, tierra, territorio, recursos naturales, energía, agua, recursos forestales, Amazonía, coca, en una concepción sustentable. Fíjense, esto es un modelo ecológico. Y esto es muy importante remarcar, porque esta parte, si no, se desarticularía de una de las partes, de una de las finalidades primordiales de la Constitución. Y esa finalidad primordial de la Constitución tiene que ver con el vivir bien. ¿Qué es el vivir bien? Es un proyecto civilizatorio cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad. Y precisamente con el modelo ecológico nosotros articulamos el vivir bien plenamente. Es decir, el modelo ecológico se articula plenamente con este proyecto civilizatorio cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad. Entonces, esa es la riqueza de nuestra Constitución. Es una constitución que está marcando un hito importante, ha roto definitivamente con el Estado-Nación, ha roto con el Estado moderno, ya no es un Estado-Nación, hay que sacarse de la cabeza, digamos, esa idea, ya no es un Estado-Nación, no, no hay una visión mononacional, monocultural, es un Estado plurinacional. Y esta es una vertiente descolonizadora que tiene que ver con la interculturalidad. Pero yo diría... Con la interculturalidad emancipadora. Esta interculturalidad plantea precisamente la igualdad, la equivalencia, la complement complementariedad entre las distintas culturas. Esta interculturalidad obviamente reconoce la preexistencia antes de la colonia de los pueblos indígenas originarios eh, campesinos. ¿Y qué significa esto? Esto significa muy claramente autogobierno, libre determinación. Normas y procedimientos propios, además de instituciones propias, además de gestión ambiental, de gestión territorial, de beneficio exclusivo sobre los recursos naturales renovables y consultas sobre los recursos naturales no renovables. Entonces, fíjense eh, el, 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 el tema, el, el alcance de, 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 de este planteamiento. Entonces, eh, eh, lo. lo eh, lo eh, plurinacional implica todo esto. Pero además eh, está, es un Estado comunitario. ¿Qué significa eso? Que somos un Estado comunitario. Lo plurinacional no puede entenderse sin lo comunitario. Y lo comunitario es fundamental en esta matriz del nuevo Estado. Lo comunitario significa incorporar la institucionalidad indígena de las comunidades, las complementaridades, las reciprocidades, las alianzas territoriales, la concepción territorial eh, de, las, de los pueblos y naciones indígenas, implica incorporar la institucionalidad, los mandos rotativos, esta forma de, de, de comunidad que además no solamente plantea afiliaciones y alianzas, redes eh, y circularidad en el territorio de la población, sino plantea la armonía con la naturaleza. Entonces, esto es la comunidad y esta institucionalidad comunitaria está incorporada a la nueva forma de Estado. Entonces, ya no somos un Estado moderno, somos otro Estado. Es un Estado completamente diferente, es un Estado comunitario. Y eso tenemos que ponernos muy bien a la cabeza. Eso implica que... El elemento fundamental de la, de la descolonización es lo comunitario. Y lo comunitario significa principalmente un proyecto, un proyecto precisamente alternativo, un proyecto civilizatorio, cultural alternativo. Pero también lo comunitario significa, digamos, otro alcance: el sujeto colectivo, su la democracia eh, comunitaria. Implica no solamente el pluralismo jurídico y, y, y en eso la incorporación de la administración de la jurisdicción indígena originaria y campesino campesina implica la economía comunitaria, sino que lo comunitario precisamente está estableciendo definitivamente una superación a esa forma capitalista, a forma moderna que se ha basado fundamentalmente en la construcción de un modelo que se ha basado en la valorización dineraria, pero también se ha basado fundamentalmente en el consumo y en la individualización. Entonces, lo comunitario es una perspectiva distinta desde la, desde la interpretación de lo que es la cohesión social. Entonces, eso es lo comunitario. Y, esa, y esas, ese Estado plurinacional comunitario es definitivamente una ruptura con el Estado moderno, con el Estado-nación, y hemos entrado definitivamente a una transformación institucional. La nueva constitución política del Estado nos obliga a realizar una transformación institucional y a profundizar la democracia participativa a partir de una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Aquí tenemos que remarcar eh, que a lo que nos obliga la Constitución. La, la Constitución nos está obligando a una transformación institucional. Y la transformación institucional significa crear otro mapa institucional, que es, es abolir las instituciones que hemos heredado del liberalismo, del neoliberalismo, pero también de la colonia. Es decir, eh, estamos rompiendo con toda esa institucionalidad, con lo que significa la institucionalidad, lo que significa la institucionalidad, sus normas. Eh, sus formas administrativas, su racionalidad administrativa, estamos rompiendo con eso, estamos avanzando a una gestión pública plurinacional, comunitaria, intercultural, y esto significa el pluralismo eh, jurídico pero también el pluralismo normativo, el pluralismo administrativo y el pluralismo de las gestiones. Entonces, esto implica pensar la institucionalidad de otra manera, en el contexto que plantea la Constitución, en el contexto de la democracia participativa. Por si acaso, tiene que quedar claro que no somos una democracia representativa solamente, sino fundamentalmente somos una democracia participativa. Entonces aquí se establece una relación distinta entre Estado y sociedad. El Estado ya no es el que está arriba de la sociedad, el Estado sencillamente es un instrumento de la sociedad. Aquí la sociedad es todo. Aquí tenemos que hablar de una sociedad integral, el que se te ha tragado definitivamente al Estado. Entonces aquí la participación es fundamental, como dice la Constitución, la participación es precisamente la construcción colectiva de la política, de la decisión política, de la construcción colectiva de las leyes, la construcción colectiva de la gestión pública y el control social en todos los niveles. Entonces, eso implica no solamente una democracia participativa, sino otra forma de gestión y otra forma de institucionalidad. Eh, como verán, esto eh, significa no solamente transformaciones institucionales, sino transformaciones económico-políticas, culturales sustantivas en todo el terreno. Entonces, el, el, el alcance precisamente del Estado plurinacional comunitario es este. Las autonomías son la expresión viva del pluralismo político, el pluralismo económico, cultural y social. Destacan las autonomías indígenas y aquellas plasman el carácter plurinacional del nuevo Estado. Pero también hay otro alcance. No se olviden que la constituyente ha incorporado en la constitución una reivindicación regional que eh, podemos leerla desde dos perspectivas, desde la perspectiva de radical de la descentralización administrativo-política, pero también desde la perspectiva de la participación. Y eh, nosotros como constituyentes hemos ofrecido una alternativa, una lectura muy reducida de lo que era la autonomía desde las capitales departamentales. Ellos comprendían que la autonomía se tenía que restringirse al departamento, pero en realidad estaban pensando en... Eh, el manejo de los recursos, pero no estaban pensando en realidad desde el, de los códigos, desde las significancias y los alcances que implican las autonomías. Y a partir precisamente de lo que dice el primer artículo de la Constitución, que nos movemos en un pluralismo eh, político, económico, cultural y social hemos pensado un pluralismo autonómico. Y el pluralismo autonómico significa eso, es decir, hay muchas formas de autonomía, hay muchas formas de descentralización y hay muchas formas de participa participar eh, descentralizadamente en la gestión autonómica. Hay autonomías departamentales, hay autonomías... Municipales, pero también hay autonomías regionales. Se pueden conformar regiones a partir precisamente de la voluntad política de los municipios y de las provincias. Y hay autonomías indígenas. Lo más importante aquí son las autonomías indígenas desde mi perspectiva, porque las autonomías indígenas están plasmando el carácter del Estado plurinacional. Entonces, fíjense, esto implica precisamente un régimen competencial bastante complejo, un régimen competencial donde eh, tenemos competencias privativas y exclusivas eh, eh, estratégicas por parte del de nivel central, pero también tenemos eh, competencias exclusivas de todos los niveles autonómicos y competencias compartidas y concurrentes. Pero ahí no queda todo, es decir, tenemos un mapa bastante complejo de las competencias, donde las competencias estratégicas se hace cargo el nivel central, las competencias económicas los niveles departamentales las competencias socioeconómicas, los niveles municipales y las autonomías indígenas se hacen cargo de un conjunto de competencias que implican la descolonización, que implican la construcción y la consolidación de la identidad, pero además de otras perspectivas alternativas a los desarrollos. Entonces, esto, fíjense, es una propuesta autonómica en el verdadero sentido de la palabra, porque no se trata, como la autonomía española, sencillamente de competencias, sino en este caso de competencias que están trabajando directamente en tareas concretas y operativas, en la descolonización, en la participación, en la construcción de un Estado eh, plurinacional comunitario y autonómico. Entonces, aquí las competencias, el hacerse cargo de las competencias significa eso transformación cambio transitar en la transformación y por lo tanto producir eh, eh, transformaciones institucionales importantes locales eh, regionales y obviamente en todo el estado eh, que este, este estado nuevo la constitución nos obliga a realizar profundas transformaciones de lo nacional a lo plurinacional del individualismo a lo comunitario del centralismo a la descentralización. Entonces, eh, fíjense cómo de alguna manera eh, podemos nosotros eh, in interpretar y concebir la Constitución a partir precisamente de estos elementos. Estamos hablando de un estado bastante complejo, de una composición compleja de la Constitución. Y la, con la Constitución nos está planteando transformaciones, fíjense, de lo nacional a lo plurinacional, transformación de, eh, de lo eh, individual a lo comunitario transformaciones del centralismo a una descentralización fuerte con varios ejes de descentralización y obviamente, como he hablado antes, de transformaciones económicas que implican alternativas al capitalismo y a la modernidad, pero además implican fundamentalmente una transición bastante compleja que nos muestra otra perspectiva, otro horizonte que ya no es economicista, porque la dimensión ecológica, interpretarla desde una perspectiva desde la perspectiva de las teorías de la complejidad. Aplicar la nueva constitución también implica efectuar una ingeniería política. Entonces, es una tarea muy grande. ¿Cómo vamos a asumir esa tarea? Una vez que hemos aprobado la constitución, una vez que eh, hemos logrado, a pesar de la conspiración, de la... Eh, búsqueda a truncar la gestión pública, la gestión de gobierno, el proceso constituyente y a truncar la propia constitución por parte de las oligarquías regionales. Una vez que eh, nos hemos visto en esta situación y, y hemos logrado sobrepasar estas situaciones y estos obstáculos, ¿cómo vamos a aplicar la constitución? ¿Qué significa aplicar la constitución? Esta es la última parte que quiero, en la que quiero concentrarme. Porque esa es la parte más importante al final de cuentas. Y esta es la etapa más difícil y más importante de todo el proceso. Este proceso pues, que primero que ha empezado con el poder y la potencia social, que es la, definitivamente la que explica lo que estamos viviendo, 2000-2005, eh, la primera gestión del gobierno indígena, 2006-2009, y ahora estamos empezando la etapa de la aplicación de la Constitución 2010-2015. ¿Por qué es la etapa más difícil? Porque ahora ya no vamos a escribir solamente la Constitución, no vamos a aprobarla, no vamos a defender la Constitución, ahora vamos a aplicar, vamos a hacer la ingeniería política de la transformación. Y eso implica un esfuerzo mucho más grande, una claridad mucho más grande, una responsabilidad mucho más grande que la anterior. Inclusive yo diría que es más grande la que nos estamos imaginando. Debemos ser conscientes que nuestro país ha cobrado una gran relevancia internacional y que nos hemos convertido en el centro de articulación de un conjunto de movimientos sociales de países que no están de acuerdo con el capitalismo y las consecuencias de nuestro actual modo de vida en el cambio climático. Porque el proceso boliviano, la revolución boliviana ya ha afectado geopolíticamente al subcontinente sudamericano y al continente americano. Y a partir de lo que ha ocurrido eh, en Tiquipaya, lo que ha ocurrido con la conferencia de los, de los pueblos en defensa de, la, de los derechos de la madre tierra y por el cambio climático, definitivamente la revolución boliviana se ha vuelto una revolución mundial. Es decir, porque hemos posicionado mundialmente el vivir bien, hemos posicionado mundialmente nuestro cuestionamiento no solamente al cambio climático, sino a las causas estructurales del cambio climático. Y hemos identificado como causa estructural el cambio climático al modelo capitalista. Entonces, nos estamos enfrentando al imperio, nos estamos enfrentando al capitalismo y nos hemos convertido en el centro de la articulación de un conjunto de movimientos sociales de países que están precisamente enfrentando el capitalismo y enfrentando el cambio climático. Entonces, la revolución boliviana se ha convertido en una revolución mundial. La nueva constitución política del Estado plurinacional comunitario promoverá importantes transformaciones estructurales a partir de. La ley marco de las autonomías, la ley orgánica del Ejecutivo, la ley del órgano legislativo, el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, en este contexto, la gran responsabilidad tiene que, obviamente, contar con una claridad meridiana sobre estos temas. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en que no hay otra alternativa que aplicar de manera con, consecuente la Constitución. Es decir, aplicar la Constitución significa transformaciones estructurales importantes en todos los niveles. Aplicar la Constitución significa entender que tenemos que romper todavía con, en la etapa de transición, que tenemos que romper con lo que hemos heredado. Y lo que hemos heredado todavía es fuerte. Está, están las, las estructuras del viejo Estado, la arquitectura del viejo Estado colonial y liberal están las viejas prácticas, está su vieja gestión pública, su vieja normativa, su vieja racionalidad administrativa. Entonces, con todo eso tenemos que romper, porque si no rompemos con todo eso, si no hacemos leyes fundacionales, no vamos a fundar una segunda república. Vamos a quedar en la retórica y nuestra constitución va a quedar en la vitrina. Entonces, es indispensable tener en cuenta que las leyes que vamos a hacer no pueden parecerse a las leyes anteriores, tienen que ser leyes fundacionales, tienen que ser leyes completamente trastocadoras, tienen que ser leyes que además tengan esta visión de los tres modelos de Estado: Estado plurinacional comunitario, el modelo territorial y el modelo económico. Entonces, tienen que ser leyes que precisamente articulen todo esto. Y por lo tanto, las leyes fundacionales en las que vamos a aplicar son tremendamente importantes. Tenemos que concentrarnos en la ley marco de autonomías si y tiene que ser la ley marco de autonomías discutida y tiene que ser consecuente con la Constitución. Además, te, tiene que haber una participación en la discusión de esta ley. Está la ley orgánica del Ejecutivo, obviamente no podemos seguir con, los, con el mismo Ejecutivo, no podemos seguir con el viejo Estado, con los viejos ministerios, tenemos que transformarlos, porque tienen, esa transformación tiene que ver básicamente con la nueva forma de organización, con la nueva comprensión de lo que debería ser el Ejecutivo en, una, en, en concomitancia con lo que es la participación y el control social. Entonces hay una nueva concepción. Además, el Ejecutivo tiene que responder a estos tres modelos que les he mencionado anteriormente. Está el, la ley del órgano eh, eh, legislativo. Estamos hablando de una Asamblea Legislativa Plurinacional. No es un Congreso, no es una Cámara. Es otra cosa, es una Asamblea y que responde precisamente a la necesidad de articular con el conjunto de asambleas del país. Tiene que ser una asamblea plurinacional en el verdadero sentido de la palabra, no solamente con la incorporación de las lenguas, los discursos ahí de las lenguas tienen que, digamos, eh, funcionar, circular, sino también de los saberes sino también de las prácticas. El, el, el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede ser pues, parecido al anterior, tiene que ser otro tipo de reglamento que permita las retóricas de los sindicatos, de, los, de las naciones, de los pueblos, que implique precisamente la potencialidad de la elocuencia, de la transformación. Entonces, fíjense todo esto. E implica obviamente un esfuerzo muy grande, una lucidez muy grande y obviamente no desprenderse de las finalidades que podemos concebirlas como estratégicas. Bueno, ha finalizado el módulo. Me tengo que despedir de ustedes. Me llamo Raúl Prada Alcoreza. Eh, he sido constituyente, por eso estoy con ustedes. Ustedes son los nuevos gestores públicos. Por eso es importante que escuchen y participen en este programa. Y para cualquier consulta, ustedes tienen que consultar la página web que está eh, en la pantalla. Eh, y esto, y esto, todo esto tiene que ver con un programa que es Construyendo el Nuevo Estado, en la que los constructores, los verdaderos constructores son ustedes. Muchísimas gracias.